llamo a Giovanette, pues ya voy a salir a sala para... por el bien que ya tiene hoy en día. O sea, fue algo que yo nunca me lo vi, nunca lo vi llegar. Me siento muy orgulloso, porque él luchó mucho. Aparte del excelente trabajo que se hizo en equipo, él batalló y luchó para hoy en día estar como está. Doctor Eduardo Antonio Espinal Jiménez, intensivista emergenciólogo. Doctor, ¿cómo ha sido este proceso con el paciente? Más de 2 meses con el COVID-19. Ha sido un proceso duradero, pero gracias a Dios hemos obtenido los resultados que hemos deseado con la ayuda de todo el equipo médico y de apoyo. Ha sido un paciente de muchas complicaciones, pero que cada una la fuimos llevando día a día y fuimos superando cada etapa con la ayuda de Dios. ¿Cuántos días debieron transcurrir para llegar hasta hoy? Tiene un aproximado de 60 días, 60, 62 días de ingreso en el centro. ¿Su cuadro clínico durante este proceso? Fue un cuadro clínico muy, muy, muy aparatoso. Tenía varios días de ingreso en sala clínica cuando decidimos trasladarlo a la unidad de cuidado intensivo. Luego de agotar todo el protocolo de manejo estandarizado por las últimas guías internacionales, y el paciente, a pesar de todo el manejo que fuimos dando día a día, no avanzaba, y en un momento llegó que hubo una desaturación masiva progresiva, el paciente se tornó cianótico con una dificultad respiratoria marcada que nos llevó a traerlo intensivo y a ventilarlo de emergencia. Y luego de eso, ya ustedes ven la muestra, con la ayuda de Dios y de todo el equipo médico, enfermería, personal de apoyo, de salud, todo. El resultado no es de uno solo.